Bien, pues este fin de semana tenemos, como estábamos hablando, el Rally Cantabria, Rally puntual para el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, y con nosotros pues un piloto cántabro que, bueno, que opta a lo mejor en el rally, ¿no? Y que saldrá a disputar sin duda un rally que seguro que le tiene a él un poco intranquilo, pues es el rally de casa y él sabe que asume una responsabilidad, que es la de corredor local. Buenas tardes, Brian. Hola, muy buenas tardes, Añudo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas ya de afrontar el rally y bueno, la verdad es que todo el equipo está muy ilusionado con este evento, ¿no? El coche que salimos la primera vez con un Ford Fiesta R5, tanto Carlos como yo pues tenemos muchísimas ganas y con la vuelta aún de rally a la Plaza Porticada, pues no sé, es algo diferente, ¿no? El coche, el Ford Fiesta R5, hablábamos ayer por teléfono cuando acordábamos la entrevista y me decías que la gran virtud del coche, sin ninguna duda, es su paso por curva, su estabilidad, que te permite unos pasos por curva realmente elevados, ¿no? Sí, el coche, o sea, el 100%, la quinta esencia, digamos, del coche es el paso por curva y la frenada, ¿no? Es un coche nacido para la competición, no es como otros coches que lo adaptan, ¿no? Un poco, uh-huh. El reparto de pesos es muy bueno y bueno, lo que pudimos probar este fin de semana pasado, pues fueron muy buenas sensaciones y yo creo que si nos adaptamos rápido a la conducción, ¿no?, de este vehículo, podemos hacer un rally bueno. Ajá, o sea, estuviste este fin de semana en el Valle de la Anciana. La Anciana, ¿eh? parecido. La Anciana. Valle, sí. De la Anciana. ¿Cómo era la prueba? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que teníamos programado hacer unos test esta semana aquí en Santander. Y bueno, estamos viendo ahí parte del al final nos traía más cuenta correr este Rally Sprint, que era en casa de RMC, digamos, del preparador. Sí. Y bueno, y por costes económicos y demás, pues decidimos tomar salida en este Rally Sprint. Es una jornada de test. Sí, así es, éramos sobre 60 kilómetros, debimos hacer más o menos. Y bueno, la verdad es que muy bien, ¿no? Porque además corrimos tanto en seco como en mojado. O sea, que hiciste este de verdad. Era una carretera como se ven en las imágenes, ¿no? Buen grip, buen asfalto, al contrario que aquí en Santander, pero bueno, para tomar un poco de primera toma de contacto sobre el coche, pues la verdad es que bastante bien, ¿no? Acabamos muy contentos y probamos muchas cosas. El reparto de pesos, me dices que es otra de las joyas de la corona, ¿no? Que es un coche en el que vas sentado muy atrás, que va muy centrado, va muy... Sí, así es, como te digo, el coche está parido para competir y la posición, lo que más me llamó la atención, ¿no?, nada más subirme, fue la posición de conducción, ¿no?, que es muy retrasada y notas muchísimo cuando trabaja el tren trasero, ¿no? Más que el delantero. Las ruedas de adelante se te hace que están muy lejos y a la hora de conducir, pues había que los primeros metros tomárselo con cautela. Es un poco porque extraño, ¿no? Eso es, se te hacía un poco raro, ¿no? Pero después es todo lo contrario, ¿no? Se te hace mucho más fácil, es un coche muy dócil y bueno, es muy fácil de conducir. Te transmite buena... Pero también a la vez difícil a la hora de sacar los tiempos para llevarle rápido. Ya, sí, porque me imagino que sobre todo cuando lo pruebas las primeras veces y te metes en un tema de estos, lo difícil es encontrar los límites, ¿no? Efectivamente, es una de las cosas que bueno, que es el hándicap que tenemos para este rally, ya que aquí hemos podido probar. Estaba mojadito, ¿eh? Sí, de hecho una de las pasadas las hicimos con ruedas de seco y en mojado y el coche se comportaba a las mil maravillas, ¿no? Era impresionante, nunca había llevado un coche así, pero bueno, tampoco podíamos tomar muchos riesgos, ya. De hecho. Pero el coche de primeras te deja muy buenas sensaciones y te pide más, siempre, te pide más, te pide más. Claro, lógicamente está, el hecho de buscar el límite es muy complejo. Ya, no, lógicamente, de ir claro, rápido, porque eso, el límite se encuentra después de muchas jornadas eso de test es, y muchas horas subido en el coche, está es claro. Es difícil, porque llegabas a las frenadas y siempre te quedabas
Te daba la sensación de que habías entrado lento. Eso, a mí me daba la sensación después de pasar que había entrado lento, pero cuando llegaba digo, voy a apurarla bien, pero no. Era todo contrario. Todavía podía apurar mucho más. A la hora de dar gas, puedes dar gas muy pronto porque es un coche muy dócil, no te mete muchas espantadas ni nada. El par que tiene tampoco es muy grande, como el Mitsubishi, digamos. Porque me subiera a darle gas y ya sabía. Ya tenías toda la potencia allí. Y este coche es más dócil y, bueno, la verdad es que es, en conjunto es muy, muy, muy bueno. Y yo creo que en circunstancias difíciles, como puede ser aquí en el Rally Santander, si llega a llover o están en algunas condiciones difíciles, se puede dar muy bien. ¿Tú quieres que llueva? A ver, por que una parte... ¿Que llueva la Virgen de la Cueva? No, por una parte no, porque... El rally sería mucho más bonito si no lloviera, afición estaría más entregada, pero por otra sé que siempre se me ha dado bien en agua yo creo que el coche funciona muy bien en esas condiciones y puede sacarle un buen rendimiento, ¿no? A pesar de no tener kilómetros con él, pero bueno, no tengo problema. Bueno, se había puesto delicadito, ¿eh? Sí, el Rally Spring, la verdad es que... Como bien te dije, hicimos la primera pasada en un sentido en seco y la segunda en mojado con ruedas de seco y bueno. Empiezan los entrenamientos mañana, ¿no? Sí. Mañana jueves ya estáis en el lío. Ya mañana empezamos por la mañana, primera hora los tramos a reconocerlos y... Más o menos los conocerás. Bueno, sí, prácticamente. Todos o casi todos. Menos la parte nueva, la parte nueva de Bustablado. Eso es. Pero los otros ya los he corrido muchos años y... Sí, rallies con mucha... Con un grip muy cambiante y con... Sí, muchos cambios de ritmo, ¿no? Quizás. Esa es la parte buena que yo saco, lo positivo, ¿no? Que yo... Que los conozco, que sé en qué partes hay grip, en qué no. Entonces, pues bueno. Yo creo que podemos ahí... compensar un poco la inexperiencia que tenemos sobre este coche. Esto es Ferrol, creo, ¿no? Sí, así esto es. Un rally que se dio bastante bien y bueno, nos pudimos traer una victoria en la Copa Clio. ¿Qué tal la Copa Clio? ¿Cómo te está pareciendo? Estuviste hace poco en Portugal también. Sí, así es. La verdad es que bien, ¿no? El coche es bastante competitivo. Hay que trabajar, yo creo, mucho en los reglajes porque no se ha desarrollado todo lo que puede llegar a aportar el coche, ¿no? Bueno, haciendo rallies de tierra con él y todo. Sí. Parecido. Ferrol sí que había sitios. Parece el monte cuando están sacando madera. Sí, Ferrol había sitios muy parecidos. Joder, cómo está, macho. Pero bueno, es un coche, la verdad es que bastante noble y fácil de llevar, ¿no? En cierto sentido. Pero bueno, estoy contento porque estamos muy cerca ya de la victoria. Yo creo que de las tres carreras que quedan, con ganar una y puntuar en otra, ya tenemos... Finalmente, el Cantabria no es puntuable. Sí, así es. A principio de año, no sé por qué salió ahora a última hora, pero a principio de año habían salido tres. No se pueden cambiar las reglas del partido al descanso. Ya tenía cerrado salir con el R5. Claro, es que es una pena. Y cuando salió puntuable... Hombre, a mí egoístamente me venía muy bien, ¿no? Claro. Porque aquí en casa, si sale puntuable, pues... Pero también me apetecía mucho salir con un coche más competitivo porque siempre tienes ganas, ¿no? En casa de hacerlo muy bien. Bueno, ahí está Carlitos, que no ha podido venir. ¿Qué tal está Carlos? Bueno, Carlos muy bien, ¿no? El tío majo, ¿eh? Y luego me imagino que todo lo que te aporta, tanto dentro como fuera del coche, porque es un hombre... Se está volcando al 100%, ¿no? En el proyecto que tenemos y bueno, la verdad es que... Es un fenómeno, Carlitos, ¿eh? Que es un comodín, ¿no? Que tengo porque me aporta mucha experiencia, me llego muy tranquilo a los rallies. Es un plus que tienes contra tus rivales, tener un copiloto de esa entidad, sin duda. Sí, la verdad es que yo llego a rally y esa tranquilidad que me da él no se paga con dinero. O sea, no, está claro. Está muy claro y su experiencia y todo, yo creo que... Y luego lo delgado que está, que también es interesante un copiloto. pues sex symbol que es, ¿no? Sí, los sex symbol. Pues sigue con sus maratones y con sus... Sí, sí, Carlos, es un fenómeno. Eso no lo deja y bueno... No podemos con él, Sí, la verdad es que he aprendido mucho con él, sigo aprendiendo y aprenderé. Y bueno, y este año... Vamos a suponer que ganas la Clio Iberia. ¿Cuál es el premio? Correr el Rally Monte Carlo de piloto oficial de Renault. De Renault. Que bueno, que es... ¿Con qué coche? Con el mismo modelo. ¿Con el mismo coche? Un Clio, pero uno de ellos ya. Eso es, pero de ellos. Hecho de fábrica y demás. Y pelear oficial. Pero de R3...
pelear con los DS3 y sí, todos los World Rally Car 3, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo otro, bonito otro porque pasar. Es un rally también, muy complicado, claro, pero también, también vas a tener a Carlos, ¿no?, contigo, sí, que también es un gran conocedor de ese rally. Es que es el otro bueno que tengo, ¿no? Claro, la ventaja. Claro. Aquí Carlos ha hecho todos los rallies 20.000 veces. Entonces, bueno, si lo logras, hombre, pues no se puede cazar la piel antes de la, no se puede vender la piel, hombre, de los antes de cazarle. Pero, hombre, yo creo que estás en buena disposición de poderte llevar. Por el momento lo tenemos bastante bien. El triunfo, y, ¿no? Nunca y bueno, se puede decir tal, pero tenemos bueno, que estar ahí centrados, sobre claro, todo en el próximo rally de Orense, que es muy importante, y con ganar, lograr la victoria allí. ¿Y después qué te gustaría hacer, Sura? ¿Te gustaría hacer una temporada con un R5 como este que tienes ahora con el Ford? A ver, es muy complicado, ¿no? Ya. Porque sí, el presupuesto para correr con un R5 es altísimo. Es costoso. Y, pero bueno, sí que lógicamente ese sería el planteamiento de futuro, ¿no? El llegar a, claro, claro, a poder optar al campeonato con un Ford Fiesta R5 o otras marcas. O, pero bueno, yo creo que eso poco a poco se dará. Este rally hacemos también de prueba, a ver, sí, cómo nos adaptamos al coche. Uh-huh. Y sobre todo eso, si conseguimos las ayudas y demás, sí que me gustaría seguir este año las copas, las pruebas que no son puntuales para la, para el trofeo Clio, pues también seguir haciéndolas con un coche de estas características. Bueno, sí. Y el año que viene, si hacéis Monte Carlo con el Clio y hacéis un buen papel, ¿habría alguna posibilidad de que Renault se fijase en vosotros y os diese esa una oportunidad y tiraseis para adelante? Esa es la con intención, ello, ¿no? De ah, ese sería muy bonito, el trofeo Clio, porque bueno, Renault está muy involucrado con el automovilismo, uh-huh, y los rallies en concreto, y bueno, siempre tienen pilotos de test, tienen yeah, yeah, también pilotos oficiales. Este año iban a tener dos equipos, al final tuvieron uno, pero yo creo que es interesante, ¿no? Siempre estar pues ahí, claro, y bueno, quien a buena siempre luego se arrima, buena siempre, de cobija, sí. Entonces, siempre estés en la órbita de un equipo oficial, sin duda es una garantía. Sí. Sobre todo, pues los costos se difuminan totalmente. Eso es lo, y te puedes permitir el lujo de correr todo lo que al quieras. Al final, poder correr dentro de un equipo oficial es el objetivo sin de todo duda piloto, ¿no? Y hay que estar, hay que conseguirlo, hay que trabajarlo, y después que se fijen en ti, que también parte suerte, parte no, pero bueno, el trabajo es muy importante. Sin duda. Bueno, Sura, pues que te vaya muy bien este fin de semana. Nos veremos en el rally, estaremos por allí con las cámaras de Beavisión, ya hablaremos contigo. Y nada, que se te dé muy bien. Mañana a entrenar, a tomar buenas notas. Carlos y tú, ahí no tenéis ningún problema. Y a ver cómo se da el Cantabria, a ver si se da bien. Y a ver si se finaliza bien, sobre todo, ese trofeo Iberia de Renault. Que eso sí, sí que es hay que poner mucho trabajo de por medio. Y pero habrá que ir a aplaudirte a las cunetas de Monte Carlo. Ojalá, ojalá sea verdad. Ya tengo a mi padre medio convencido para que libre sus primeras vacaciones de su vida. De su vida, las primeras de su vida. Eso es, para que, oye, no estaría mal. Y a ver, pero no, todavía quedan, hay que dar pasos y conseguirlo. Habrá que ir a gritaros allá a las cunetas, a ver si lo podemos conseguir, hombre. A ver en si ello estamos. Muchas gracias, Año. Muchas gracias por acompañarnos, Sura. Se te dé muy bien. Muchas gracias. Nos vamos unos segundos al Clin Clan y vamos ya con la seguridad del Rally Cantabria.